Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos para un vídeo más, seguir informándote de cómo llevamos nuestra incubadora y lo que estamos avanzando con nuestra incubadora en caja de cartón. En el vídeo anterior lo programábamos, lo dejábamos ya todo medio ajustado y en este vídeo ya os decía que íbamos a entrar de lleno en la calibración de la sonda. Algo que es muy, muy importante, veréis. Hemos calibrado otras incubadoras, otros termostatos en los proyectos que ya hemos hecho en vídeos anteriores. Pero veo que no os ha quedado muy claro del todo porque seguimos recibiendo muchas preguntas acerca de la calibración de la sonda. ¿Qué es la calibración? Pues te lo explico rápidamente. Veréis. Vamos a hacer una pausa en el vídeo de hoy en lo que es la construcción, para dejar claro qué es la calibración, ¿no? Es algo muy, muy importante. Muchos de vosotros os liáis, y mucho, y es más simple de lo que parece. Y el éxito de la incubadora va a depender mucho de esto de la calibración. Cuando tú pones el termostato, no te puedes fiar de la temperatura que te marca. Tú lo programas para que, por ejemplo, ¿no? Llegue hasta 38, se apague, baje a 37, se enciende y esté entre 37 y 38. Pero eso es lo que te marca el termostato. ¿Realmente tienes esa temperatura a la altura de la bandeja de los huevos? Eso no lo sabemos. ¿Por qué? Porque va a depender de muchas cosas. Va a depender sobre todo a la distancia que tengamos colocada la sonda de la fuente de calor, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que te marca tu termostato no tiene por qué ser la realidad de lo que hay, de la temperatura que tenemos a la altura de los huevos. Y eso es lo que hay que conseguir. Que lo que tengamos a la altura de los huevos sea lo mismo que te marca el termostato en el termómetro que tiene en la pantalla, en los dígitos, ¿no? Ahí es donde entra en juego la calibración de la sonda. Con eso vamos a intentar solucionar todas las dudas que tenéis respecto al tema con nuestra pizarra, que ya la tenemos aquí preparada. Aquí tenemos nuestra pizarra y vamos a ver qué es realmente esto de la calibración de la sonda. Aquí tenemos un termostato. Lo ponemos a 38 grados, máxima temperatura, 38, y cuando baje a 37 vuelve a conectarse, que funcione entre 37 y 38 grados. Y aquí tenemos la bandeja de huevos, ¿vale? Pues muchos de vosotros no tocáis la sonda para nada, no la calibráis y dejáis el ajuste perfecto. Lo hacéis perfecto a la hora de ajustar el termostato. Lo ponéis que llega hasta 38 grados, perfecto. Se corta la temperatura cuando llega a 38 y se espera que baje a 37. Y de nuevo se conecta a 37 y entre 37 y 38. Y después resulta que los huevos no salen y os preguntáis por qué. Y dais por hecho de que aquí, en la bandeja de huevo, teníais estos 38 grados que marca el termostato. Ahí está el error. Hay que calibrarlo y hay que asegurarse de que realmente aquí, que es donde nos interesa, tengamos esos 38 grados, que en la mayoría de los casos no ocurre, porque va a depender a la distancia que pongamos la sonda de la fuente de calor, de la bombilla, de la resistencia de silicona o resistencia rígida, lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que para calibrarlo tenemos que poner aquí encima de los huevos un termómetro. Y una vez que aquí esté funcionando un tiempo y aquí tengamos 38, tenemos que ver qué temperatura tenemos encima de los huevos. Eso tiene que ser un termómetro de confianza. Pues nada, que aquí conseguimos 38 grados. Perfecto, no tenemos que calibrar porque nos ha salido bien. Suerte, pero nos ha salido bien y ya viene calibrado, ¿vale? A la distancia que hemos colocado la sonda viene perfecto y ya no tenemos que tocarla para nada. Porque si aquí tenemos 38 y aquí a la altura de los huevos tenemos también 38, pues entonces perfecto. Pero en la mayoría de los casos no va a ocurrir eso. Tú imagínate que aquí tengamos 38. Y ahora aquí, poniendo el termómetro, nos damos cuenta de que la medición nos dice que tenemos 35 grados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues nada. Tenemos aquí la tabla de valores de la calibración. En nuestro termostato venía como CEA. Aquí era donde venía la calibración de la sonda. Todos los termostatos digitales tienen el apartado de calibración y tienen
parten de cero, vienen ajustados de fábrica en cero y podemos darle para arriba hasta 10 o 20 y para abajo exactamente igual, a menos 1, menos 2, menos 3, así hasta menos 10 o hasta menos 20. Ese es el margen de corrección que tenemos en nuestro termostato y que va de sobra, no te preocupes por eso que tenemos de sobra. En nuestra incubadora hemos dicho que el termostato marcaba 38, en cambio, en la bandeja de huevos teníamos, dijimos, 35, ¿no? Que además es el caso que nos ha ocurrido en nuestra incubadora de caja de cartón y por eso he puesto ese ejemplo, porque a nosotros en la calibración nos hemos dado cuenta de que marcando el termostato 38, en la bandeja de huevos teníamos 35. ¿Cómo hacemos que esto y esto concuerde? Pues bien, aquí hay una diferencia de menos 3 grados. Pues cogemos CA y nos vamos hasta menos 3. ¿Vale? Ponemos nuestra calibración de la sonda en menos 3 y rápidamente el termostato corregirá y le meterá 3 grados más de temperatura a la altura de los huevos. Esa es la calibración de la sonda. Tenemos que jugar hacia arriba o hacia abajo, depende de la diferencia que haya de temperatura entre lo que nos marque el termostato y lo que nos marque los termómetros o el termómetro que pongamos a la altura de los huevos. Es importantísimo que sea a la altura en la bandeja de los huevos, porque ahí es donde nos interesa tener la temperatura de 38 grados en mi caso. Si tú quieres incubar a una temperatura supuestamente perfecta, 37,8. Esta es la calibración de la sonda y eso es lo que hemos hecho en nuestra incubadora en caja de cartón. Eso es lo que quiero que tengáis en cuenta cada vez que terminéis la incubadora. Que prestéis mucha atención a lo que es la calibración de la sonda. Porque os habéis tomado muchas molestias. Habéis gastado un dinero. Habéis tenido que buscaros la vida para conseguir todo. Y una vez que los tenéis, lo habéis currado y llegamos a la parte donde tenemos que pararnos en seco, nos entra la impaciencia porque queremos rápidamente incubar y ahí quizás es donde estemos metiendo la pata. Importantísimo la calibración de la sonda. Hay que darle una muestra al termostato de la temperatura que tenemos dentro realmente para que la coja como referencia. La calibración de la sonda, ¿vale? Yo creo que por hoy ya tenemos nuestra incubadora lista y en el vídeo siguiente pues intentaremos probarla y sacarla adelante con unos huevos de gallina que vamos a poner. Hace mucho frío, estamos con una ola de frío que dura ya yo no sé cuánto tiempo y estamos rondando los 0 grados de temperatura por la noche y al comienzo del día. Después se recupera un poquito y la temperatura es más agradable, pero ya te digo, con mucho, mucho frío. También te quiero decir que puedes seguir enviándonos vuestros vídeos, que lo iremos poniendo poco a poco. Tenemos vídeos ahí, no te preocupes, los vamos a emitir, los vamos a poner en nuestro canal. Lo que pasa es que ponemos un vídeo a la semana y evidentemente tenemos que hacerlo despacito, muy despacito, pero que los pondremos tarde o temprano, ¿vale? Que si quieres seguir enviándonos tus experiencias, que lo puedes hacer a nuestro correo electrónico, que los esperamos y que tarde o temprano lo terminaremos poniendo porque todo nos sirve de experiencia. También te quiero decir que si te quieres suscribir a nuestro canal puedes hacerlo, que es totalmente gratis y recibirás una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo, que lo puedes hacer en el pollito que tenemos aquí en la esquina y que si lo haces también al final de vídeo pulsando la incubadora roja. Y siempre, siempre dándote las gracias por estar aquí con nosotros en Incubadoras Caseras, de parte de mi hijo y de un servidor, un saludo. Y recuerda que todo, todo te lo llevamos desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía.